bienvenidos al Estilo García. Y pues, ahora les traemos una nueva idea, sencilla, pero muy práctica. Frutita que tengamos por ahí, la vamos a hacer paletita y la sumergimos en un chocolatito para nuestros niños, para invitados, para este calorcito, algo friecito, se antoja rico. Entonces quédense con nosotros, vean nuestra propuesta de principio a fin. Seguimos con los ingredientes. Y los ingredientes para nuestras frutas con chocolate, pues son cobertura de chocolate para helado, que vamos a derretir en baño María. Si tienen un horno de microondas, pues será más fácil, pero en este caso yo lo voy a hacer a baño María en mi estufa. La fruta que tengan en su refrigerador, en su alacena. Yo aquí tengo unos plátanos que ya se están madurando, guayaba, manzana, naranja, unos trocitos de melón, unos palitos, palito del que tengan para paleta. Yo solo conseguí aquí en mi rancho de este cuadradito, pero si pueden conseguir de algún otro un poquito más delgadito y con puntita, será mucho mejor para no romper la fruta a la hora de introducir el palito en la fruta. Y para nuestra cobertura igual podemos ponerle chochitos o chocolate. Yo aquí tengo amaranto y tengo tantita nuez en trocitos para ponerle ahí un extra. Entonces ahora vamos a proceder. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a picar nuestra fruta para ponerle nuestro palillo y llevarla al congelador alrededor de unas 2 horas para que nuestra fruta esté endurecida. Empezamos partiendo nuestros plátanos por la mitad. Buscamos los palitos más delgados que tengamos y con mucho cuidado introducimos. Mucho cuidado introducimos. Nuestro melón igual por la mitad y con mucho cuidado de no romper nuestra fruta, porque si se rompe pues ya, hasta ahí llegó, ya no la vamos a poder meter tan fácilmente. Ahora nuestras guayabas, le quitamos lo que es la partecita de su cabeza. Ya sea que dejemos nuestra guayaba entera o que la partamos por la mitad. Vamos a intentar partirla por la mitad. Y así introduzcamos nuestra banderilla en nuestro palito. Ya va a depender de ustedes. Si lo quieren así como que se ve más vistosito, se ve más curiosito y se puede comer más fácilmente, porque si dejamos la fruta entera pues se congela de a tiro, y si sufren de dolor de dientes como yo comprenderé, pues sí les va a costar un poquito de trabajo poder morder su frutita. Ahora nuestra manzana. Partimos por la mitad
quitamos esta parte. Y buscamos un palito delgadito. Chispas, creo que esta no se va a dejar. Pues ya solucioné el problema de mis palos, que son cuadrados de a tiro. Les hice una puntita con el cuchillo, pero tengan cuidado porque miren, yo ya me corté. Eso de no saber usar. Y así ya introducimos nuestra manzanita. No quedó muy derechita, ¿verdad? Pero esta sí me quedó derechita. Esta no. Ahora nuestras naranjas las pelamos muy bien. Si su naranja la quieren dejar así entera, también se puede. Y si no, pues partirla por la mitad. Y el mismo procedimiento. Hacerles puntita a los palos. Ya tenemos toda nuestra fruta picada y en su respectivo palito de madera. La vamos a llevar al congelador por un aproximado de 2-3 horas. En el lapso, mientras, antes de sacarla, vamos a derretir nuestro chocolate. Ahorita nos vemos. Han pasado un aproximado de 2 horas, 3 horas más o menos, que estuvieron mis frutas en el congelador. Y entonces ahora vamos a pasarlas por el chocolate, que previamente derretí en baño María. Y bueno, entonces simple y sencillamente tomamos nuestra frutita y la sumergimos en nuestro chocolate. Bien, bien, bien sumergida. El punto o la idea para por la cual la congelamos es para ayudarle al chocolate a endurecerse un poquito más rápido. Así es que el chocolate que tenemos aquí derretido no debe estar tan caliente. O sea, tenemos que buscarle un punto medio. Y entonces, antes de que se termine de endurecer nuestro chocolate, vamos a aprovechar. Ya se endureció. Ya no se le pegó nada. Se quedó solito. Antes de que nuestro chocolate termine de secarse, la vamos a bañar con el producto que hayamos elegido o lo que tengamos a mano, que en este caso es amaranto. Le pueden poner Choco Crispies, hojuelas de sucaritas, no sé, lo que ustedes tengan a la mano. Ahora vamos con una naranja. La naranja ahora. Vamos a apurarnos y les ponemos nuececita. Pero tienen que apurarse porque si no, no se le pega nada, mijo. Ahora vamos con nuestro plátano. Y bien, así es como queda ya nuestra fruta. Después de cubrirla con el chocolate y las nueces, si quieren llevarla otra vez al congelador un ratitito, nada más a que se vuelvan a enfriar, y ya están listas. Este ya no sé si es manzana o naranja. Y bueno, amigos, así nos despedimos. Esta ha sido nuestra propuesta. Algo sencillo, ya saben, para que ustedes lo puedan hacer pronto en casa. La cobertura de chocolate para helado la encuentran en materias primas o en una cremería, una dulcería. Y la fruta que tengan a la mano, esa cortan, congelan y listo. Ya está la golosina para los niños. Bueno, para chicos y grandes en este tiempo de calor, para que los niños se pongan allí un poquito a jugar y que no estén pensando en otras cosas. Nos despedimos así.
No sin antes decirles que por favor se suscriban a este canal. Si les ha gustado la idea, que la compartan, que nos comenten, que activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que nosotros subimos contenido. Y sin más por el momento, hasta pronto. Dios les bendiga. Adiós. ¿Me puedo morder?